tiempo pasa y vuela, pero las imágenes y las historias permanecen ya en nuestra memoria y en el arcano de la televisión regional. Cumplimos los 100 programas de la última etapa y el arcón de hoy cierra el año 2015. Por ello, os hemos preparado un menú de lujo, auténtico, con raíces y teniendo en cuenta que estamos en estas fechas, hemos elegido a tres invitados que cada año aparecen en los nacimientos de los belenistas. Son los pastores. Nadie mejor que ellos para sentir la naturaleza, la tierra que pisan y pastan sus rebaños. Desde las montañas de Gredos y a las faldas del Pico Almanzor llega Maribel, la cabrera de Candeleda, que ha tenido un año lleno de premios y satisfacciones. Ella nació en una majada, se crió entre cabras, es hija de cabreros y hoy es una reconocida ganadera de caprino en la región y un magnífico modelo de mujer rural. Maribel siempre sonríe a la vida y eso que no se lo ha puesto fácil. Félix Vicente es hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de pastores. Viene desde la localidad de Morales del Vino, muy próxima a la ciudad del Románico. Félix y sus hermanos dieron el salto a la transformación. Hace 25 años y sin abandonar la ganadería, transforman en queso la leche de sus propias ovejas. Félix conoce desde muy niño el sacrificio que implica este oficio tan pegado al entorno rural. Es maestro quesero, pero no renuncia a su origen y a su ADN de pastor zamorano. Eugenio es el mayor de los tres, apenas metro y medio de pastor, como él mismo se define. Pero su estatura se mide por sus conocimientos de la vida. Eugenio es un hombre bueno, que durante toda su vida de pastor ha llenado el morral de amigos, cordura, generosidad y amor al oficio. Eugenio es el pastor más cabal y sabio que he conocido. Siempre dispuesto a conversar de lo que sea, pero si es de ovejas, pastos y perros carea, mejor. Es muy conocido en toda la comarca y también por el gran público, gracias a sus acertadas y geniales intervenciones en la radio. Cada semana se convierte desde el aprisco de sus ovejas en un corresponsal de su pueblo, Robladillo, situado a corta distancia de Tordesillas, en Valladolid. Pero antes de sentarnos en la mesa, bajo la tierra que pisan sus rebaños, les esperamos en el silencio de la bodega. El pastor, el quesero y la cabrera deberán recorrer el hilo de Ariadna a través del intrincado laberinto que la bodega Hillera muestra a los numerosos turistas que visitan sus instalaciones en rueda. Nuestros invitados tienen algo de mitológicos y les va como anillo al dedo este sendero mágico subterráneo. Van llegando y cenaremos juntos por primera vez en esta Navidad. El menú, un tinto Hillera, un Duero, mitad ribera, mitad toro. Los torrenos los ha traído Eugenio. El cabrito es de Maribel y el queso de Félix. El resto del menú, palabras, frases, pensamientos, pequeños tratados de humanidad y cultura pastoril sobre una mesa sin mantel en Navidad. A lo largo del programa recordaremos algunos de los personajes que nos han dejado su voz y su huella durante este año 2015 que ya se nos va del calendario. Sois pastores, que tú eres cabrera. Sí, yo soy, vamos. ¿Seguro? Me cago en él. Si yo no he sabido hacer otra cosa, me puse a hacer otra cosa y me tuve que venir a las ovejas. No he sabido hacer Además, otra cosa. Además, una cosa que la llevas en el corazón. Porque yo estuve en Madrid y no pude con Madrid. Yo dije, yo vuelvo otra vez a mis raíces, a la cabra. Ellos son pastores, tú eres cabrera. Sí, yo soy cabrera. ¿Y vosotros sois pastores y cabreros de cuna? Yo, de cuna, ¿cuándo? No. Mira, mi padre era...
siempre lo dijeron que era el mejor obrero de labranza, porque nosotros, amigos, la familia más humilde de mi pueblo habremos sido nosotros, ¿eh? No hemos tenido ni casa, pero honradez y trabajo por donde sea. Y mi padre, labrador, pero por parte de mi madre eran tíos míos los que eran, ¿no? Y yo iba ciego allí, desde chiquinín, a barrer las comederas, a ayudarle a apartar, a estorbarle alguna vez que se cabreaba, y a arrimar la telera, a quedar, que se llamaba, ayudarle a arrimar la telera. ¿Cuándo ordeñaste por primera vez, Eugenio? 11 años. ¿Y no llegabas? Pero si no hacía falta, estaban las tetas muy bajas. Y el cañadón sí, a lo mejor te pegaba ahí. ¿Y tú, Félix? Bueno, yo también. Yo desde muy pequeño, somos la sexta generación de pastores de una familia. Estamos viviendo ahora en un pueblo que llama Morales del Vino, en la provincia de Zamora. Nacimos en otro pueblo, venimos de otro pueblo, Torres del Carrizal, un pueblo muy ganadero. El pueblo de Zamora que más ovejas tiene hoy día es el pueblo este de Torres del Carrizal, del que nosotros salimos por eso, por la competencia, que había muchas ovejas, mi padre. Entonces, bueno, pues yo era mal estudiante y además no me gustaba, no quise estudiar, y mi padre era un hombre bastante recto y, bueno, pues me advirtió y me dijo: cuando te salgas de la escuela, si no quieres estudiar, me gustaría que estudiaras, pero si no quieres, al día siguiente a las ovejas y me ahorras un pastor. Y así fue. Así es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Bueno, decir que nos parió una oveja, no, pero casi no. Lo hemos criado. Yo recuerdo con mucho cariño, bueno, cómo veía a mi padre. Porque ahora los modelos son la televisión, el cine, la calle. Pero entonces el modelo era tu padre. Yo quería ser como mi padre y como los pastores que ordeñaban con mi padre. Y recuerdo una vez, lo cuento ya rápido, se murió una oveja y la pusieron a un lado y nosotros queríamos que nos saliera al callo de ordeñar para hacernos mayores, para ser más pastores. Y claro, luego después, cuando empecé a ordeñar a los 15 años y a los 12 o 13, 14 o 15 o 16 que ibas a la discoteca, metías la mano en el bolso para que no te la vieran, porque los pastores hemos sido un poco parientes pobres en la sociedad. Todavía está el carnet. Maribel, ¿Tú naciste en el Aprisco? Los que estáis aquí, eres la única que nació en la Tenada. Nací allí directamente, ya. Nací en el Raso, pero al otro día, cuando mi madre ya se incorporó, la pobre, pues para arriba, al Chozo. Hemos creado un Chozo y allí, pues, en el Raso, en el Pinillo, a 8 kilómetros del Raso, en un anejo de Candeleda. Y bueno, pues allí me crié. Además, mi madre, bueno, lo he contado varias veces, pero bueno, lo sigo contando. Mi madre se quedó sin leche y a Maribel lo ordeñaban en el biberón, se lo daban calentito y sin corte. Totalmente. ¿Quién te alimentó? ¿Una cabra? Lo he mamado. No te parió la cabra, pero te crió la cabra. Me crió la cabra. Y además, esa cabra me la mató un rayo. Y bueno, pues... Te dio mucha pena. Me dio mucha pena. Y bueno, pues yo creo que, por eso yo creo que como lo he mamado, me gusta tanto. Pero vamos a ver, fue duro, porque la ganadería es dura. Bueno, mira, es duro. ¿Por qué os gusta tanto? ¿Por qué seguís amando este oficio tan duro? Yo pienso que es porque es una cosa que la llevas ahí dentro, la llevas en el corazón. Y es una cosa de que yo no sé si es porque a mí me han revolcado las cabras. No, yo era muy chica y iba y mi padre no me dejaba entrar a la majada porque exactamente era un mico, nada, y no me dejaba entrar y yo cogía y me iba pim 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 y era unas porteras pequeñitas que había que meterte de gata y yo cogía, le quitaba la tranca y me metía por la puerta de arriba, que por donde salían ellas al careo, a Maribel, pata arriba directamente. Había un dicho que se decía antes sin orejas que sin ovejas, que lo habréis oído. Sí. Y claro, yo con el respeto, lógicamente, para todo tipo de ganadería, yo creo que el ganadero de ovejas y de cabra que nace con ellas, que se cría con ellas, que vive de ellas, que trabaja con ellas, tiene un plus, es algo más. La oveja se te mete, ¿verdad? Mentira. ¿Esta es vuestra sintonía? ¿Os identificáis con este sonido? Yo esto es que he sido el... Otros tienen el vicio por el vino o por el tabaco. Yo esto ha sido el vicio mío. Yo si un compañero tenía buenas, yo las tenía que tener mejores. Sí. Esto y los perros. Yo tenía que tener mejor perros que el otro lado. Es como el tocadiscos en el coche, los primeros tocadiscos en el lino, los primeros cassettes. Sí, a ver quién tenía el mejor. Pues tú con las ovejas, los mejores encerras. Yo, es verdad, no es por nada. Mira, en casa hay de todos tamaños y todos... Pero yo oír unas piquetas, unas medianas,
así a lo lejos. ¿Eso en tierra de campos? ¿O en tu caso, sí, ¿y en las montañas? Y en las montañas más todavía. ¿Las cabras? Las cabras llevan unos cencerros pues hermosos también. ¿Y sabíais identificar qué rebaño venía por el sonido? Sí, sí. Yo de sobras había el compañero que era por las medianas, sí, por las piquetas, por piquetes. Había uno que tenía una costumbre de piquetillos de esos de laguna, que llamábamos de laguna. Pero, ¿cómo sonaban? Pero, fijaros la importancia de las cencerras, los changarros, los medianos, los cencerros, la importancia que tienen, que en verano, cuando las ovejas se amarizan por la calor y empiezan a moverse, o las intentas mover y empiezan a despuntar, el sonido de la cencerra las va llevando. Y otra cosa muy curiosa, que ya no me la había contado nadie, pero bueno, un día lo hice, por casualidad, y me quedé asombrado. Nosotros teníamos la manía, ahora ya no tanto, porque las ovejas entran en unos amarres para ordeñar, sí, es muy complicado. Pero le poníamos a las ovejas de dos lo que llamamos un changarro pequeño, que no estorbaba demasiado. Y entonces se murió una oveja, que tenía dos corderos, y dudábamos de cuáles eran y cuáles no. Entonces le quité la cencerra a esa oveja, me puse entre los corderos a tocar y a los dos minutos estaban los dos corderos al toque de la cencerra de la madre. Y había 80 o 90, todas con cencerras. Sí. La oveja, al lamerles, al meterles para adentro, toca, va sonando. Sí. Y ahí se quedan con el toque. Ahí se quedan. ¿Es una leyenda, o no? Es verdad que los pastores conocéis, y los cabreros, cuando no es un rebaño muy extenso, una por una, ¿sabéis quiénes son? Yo sabía, y las tenía más de la mitad nombre antes. Yo la conozco toda, solamente que bueno, cada día, como voy criando con una velocidad, porque empecé con 200 y estoy en 715, porque una mujer tuvo 714, y justo ahora voy a hacer mi récord. La cabrera con más cabras de España. Un récord Guinness. Entonces, ahora la verdad es que me cuesta mucho, porque ahora mismo son 100 y pico los que crío cada golpe, 100 y pico, y son ya me cuesta. Pero le pongo nombre, y tienen su nombre. Además, ella... cada animal tiene un eso, me imagino que con las ovejas lo mismo. Una fisonomía. La gente que viene a nuestra casa. Son más cariñosas, otras son menos. A ver la quesería, a ver la ganadería, que le gusta mucho a la gente, sobre todo de ciudad le gusta mucho. Entonces las ven todas blancas, todas son blancas, y dicen, ¿pero y cómo las conoces? Digo, pues que son todas distintas. Son muy parecidas, pero son todas distintas. Y es que es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienes un volumen, nosotros tenemos 2.300, ya tienes que ir al sistema de identificación para los corderos, para la producción, para los controles. Entonces todo cambiado, afortunadamente, para bien. Ya se van los pastores a la Extremadura. Mientras la conversación continúa entre pastores, recordamos nuestro viaje a Sedano. Germán Delibes nos recibía en la cabaña donde su padre, un genial novelista, fraguó una buena parte de sus obras. Aquella estancia nos sobrecogió por el clima deliviano que se respiraba. Germán, un placer encontrarte casi en tu pueblo, y sobre todo sentarme en un lugar que ya ha hecho historia de la literatura. Bueno, es una opinión tuya. Es desde luego la casita de mi padre, lo que él llamaba concretamente la cabaña. Y desde luego es uno de los sitios donde se han gestado probablemente la mayor parte de sus novelas. Está tal cual. Está tal cual, sí, sí, no la hemos tocado prácticamente, y es una casi una pequeña celda monástica, porque tiene un pequeño espacio para su cama, un cuarto de baño, un armario y lo que estáis viendo, un escritorio y poca cosa más. A mi espalda, y tras esos ventanales, hay una panorámica, un verdor, unas rocas, una peña. Este era el paisaje que veía tu padre cuando trabajaba en su mesa todas las mañanas. Yo creo que era su fuente de inspiración, y es muy curioso además porque los primeros días que llegaba a Sedano, él cuando escribía notaba un poco las novedades que encontraba con respecto a los años anteriores, y aparecen en sus novelas de esa manera, en cualquiera de ellas, en Señora de Rojo sobre Fondo Gris, él mismo se está refiriendo a que se encuentra en su estudio, que está mirando por el ventanal el valle, como le ha encontrado, y es el inicio de una novela, pero evidentemente no está inventando nada. Lo que estás describiendo, lo que ve. Oye, una cosa, tú de niña eras la cabrera,
Eras hija del cabrero y ibas a la escuela. Totalmente. Y supongo que a vosotros os pasaría lo mismo, a ti menos porque empezaste más tarde a ser pastor. Y cuando olías a cabra y cuando venías de... ¿Qué te decían los niños de la escuela? Eso era eso lo notabais. Sí, sí, sí. Exactamente, y la señal del ordeño. Y la señal del ordeño. Esto es una señal que es para toda la vida. ¿Y cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, eso la verdad es que lo recuerdas un poquito mal. Porque te antiguamente yo creo que ya estamos más... Pero tú eres muy valiente, güey. Me han dicho que tú decías que salían de mí. Pues sí, que sí, esto totalmente. No come queso de cabra. Ah, no, por supuesto. Ni matan un cabrito. Digo, yo como cabrito y yo como tengo más leche. Y tengo una buena leche y me lo migo y me la como en unas natillas, que se hacía la natilla para la matanza después de que se mataba. Luego hacía las matanzas y después por la noche nos juntábamos todos, 20, 30 personas, y se hacía la natilla con la leche de cabra. Eso en pero los, eso, en los arriba, en las tanadas. Arriba en la sierra. En las majadas. Pero los otros niños no lo comían. Y eso no comía ni amor ni leche. Eso era de un poquillo de polvo y a correr. Oye, supongo que habrá muchísimas cosas que pueden contar tres pastores en una cena de la Navidad, pero lo del lobo va unido a vuestros perros, a los ganados. Contadme alguna experiencia cada uno de lobo, ¿qué pensáis? Mira, yo la he tenido... Pues jodida en el plan que una vez, en un día, pues entre muertas, mordidas, 30. ¿Has visto al lobo una vez? Por lo menos 10. ¿Y te ha mirado a los ojos? Y yo a él. ¿Tú pues en la zona nuestra, evidentemente en una zona muy, muy agraria, muy cerca de la ciudad, a 7 kilómetros de Zamora, y no, nosotros lo que sí tenemos problemas todavía. Ahora, y hemos, si ya se tienen los la culebra, otro gallo te hubiera cantado. Ya, pues, lógicamente, y conozco casos de compañeros, de colegas y de amigos que les ha pasado, pero nosotros allí tenemos más problema con los perros asilvestrados que la gente de los chalés lleva, los suelta, los deja y te van y te dan una perrada que se llama y te pueden preparar una muy gorda. Pero, desgraciadamente, lo que pasa es que el pastor no está en contra del lobo, siempre y cuando el lobo esté en su hábitat, y siempre y cuando se produzca una situación de un daño, se pague en condiciones, no solo el daño, sino la pérdida de beneficios y lo que deja de ingresar a ese ganadero. Porque claro, tener lobos a costa de los pastores o de los cabreros, no. Lo de la estampa de la naturaleza. El pastor está en contacto con la naturaleza. Tú sales con las cabras, ¿no? Tú has salido. Ese contacto con la naturaleza, esa estampa, esa sí que es bucólica. ¿Eso es verdad? ¿O el pastor también se olvida de la naturaleza? ¿Qué os ha enseñado? Más cuida a la naturaleza es el pastor. Sin duda ninguna, el mejor guardián. Es mejor, un complemento. Y ya no solo en la naturaleza, te voy a decir, del campo y eso, sino en la caza mismo, no hay quien la respete tanto como nosotros, hombre. Además, el tema de pastorear, vas viendo que hay un montón de plantas que se nos están perdiendo. Y con las cabras, yo en mi caso son las cabras, con las cabras vas viendo que se están recuperando otra vez. Lo que comen tus cabras, lo que comen vuestras ovejas, ¿se traduce luego cuando, que no hemos hablado del queso, se traduce al queso? A ver, en tu caso. El animal es lo que come. Y lo que come lo traslada... ¿Qué es lo que comen tus ovejas? Pues nosotros, pasto natural, pastorean por el campo, sí. Y luego hay un aporte de ración de pienso que le damos, pero pienso a base de natural. ¿Qué? ¿Orégano? ¿Tomillo? Pues, en la zona nuestra es agraria, vuelvo a repetir. Nah. Entonces es el rastrojera, la primavera, el otoño y demás. Pero en la zona de Maribel, y además yo quiero... En mi zona comen de todo. Claro. A ver, de todo. Comen el tomillo, comen el orégano, comen la jara, comen el berezo, te comen el romero, hierba. ¿Y la leche es distinta, Antonio? Sí, pero vamos. Mira, aquí en Valladolid había una zona que era el mejor queso y los mejores lechazos, era Bercero y Berceruelo. Bercero. Por las cuestas que tenía. La diversidad de pasto. De tomillos y de eso. Tenían la fama del queso. Mira, yo queso casero. Aquí quiero decir algo y preguntárselo también a Maribel. A mí la cabra me encanta, es un animal inteligentísimo. Dicen, estás como una cabra, ya. Vamos a ir a lo del queso. Ojalá tuviéramos todos como una cabra. La cabra es un animal privilegiado porque hace una leche muy, muy aromática. Entonces, lo que come el animal, que lo mezcla en la panza, lo pasa a la sangre, de la sangre pasa a la leche. El queso de cabra es un manjar. Porque la cabra, la oveja y la vaca, tú la pones donde coman y comen. Son un poco tontas en ese aspecto. Pero es que la cabra es imposible. No. Pica aquí, mezcla de aquí. Entonces, mezcla una flora tan diversa en panza que luego la traslada a la leche y es una maravilla. Una cabra no la tenga un día y otro día en un... En el mismo sitio. En el mismo sitio. El mismo careo, ¿no? Hay que darla a distinto careo. Como la lleves todos los días por el mismo careo, te dice... No hay manera. No, además es que prefiere morirse. Sí, no. La cabra prefiere morirse, la oveja no. ¿Cómo es eso?
¿Todos los pastores terminan haciendo queso? Pues, o... bueno, depende porque depende de muchas circunstancias. Primero, de las actitudes y las ganas que tú tengas de aventuras, y es una aventura seria, ¿no? Luego también plantearte un poco el futuro de la vida. Es decir, si tú te quedas siempre, tanto en la agricultura como en ganadería, en el sector primario, vas a depender siempre de alguien que te ponga el precio a lo que tú vas a vender. Entonces, en la medida que tú puedas, y no siempre es posible, porque claro, si eres tú solo, tienes que ser buen pastor, tener muchas ovejas, ordeñarlas, hacer queso, venderlo, exportarlo y tal, pues como eres... A vosotros os ha ido bien. Evidentemente sí, pero nos hemos organizado. Nosotros éramos cuatro hermanos, somos ahora tres, cada uno estamos en un espacio de la actividad. Yo llevo la parte de la gestión, la comercialización del producto terminado. Mi hermano Sergio lleva el tema de la ganadería con los pastores que tenemos, y un sobrino que se ha incorporado ahora recientemente, y mi hermano Martín es conmigo también maestro quesero. Entonces, tienes que tener ese abanico. Pero está claro que la suma de valores añadidos es lo que da un resultado. Y si tú, en lugar de vender una leche líquida a la industria, la transformas en queso y vendes un producto terminado, hay un valor añadido. Si eres medianamente locuaz y te puedes introducir en un mercado donde no siempre, pero alguna vez tú le puedes poner el precio a tu producto, el margen te lo estás marcando tú, no te lo marca otro. Y yo creo que esa es la esencia. Fíjate que yo haya tenido que terminar, yo y mis hermanos, haciendo lo que hacía mi abuela. ¿Y tú sueñas con hacer tu queso? Tú ahora vendes los cabritos. Yo ahora vendo los cabritos. Pero el día de mañana quiero hacer queso. ¿Por qué? Porque yo vi a mi madre siempre haciendo el queso, allí en la quesera de piedra, con el techo de piorno. Hombre, eso ya hoy no se puede. Pero ya más moderno, una pequeñita que sería mi ilusión. Tu sueño. Además sería mi sueño, y mi sueño de que mis hijos siguieran mi Edu, que siga. El mío, Edu y Noelia, porque me encantaría. Además, mi ganadería se llama Collado Sánchez, el apellido de mis hijos, porque es la ilusión más grande, que me sigan mis hijos. Eugenio, ¿tú alguna vez has pensado, qué pena que tu hijo está con la ganadería y todo, que no hagas queso? ¿Lo has pensado alguna vez o no? Sí, lo he pensado, pero yo lo veo muy difícil. Te lo he contado en alguna ocasión. Yo lo veo muy difícil porque es uno solo. Uno solo, acaba de decirle el problema que tiene. Bastante tiene, pues, con atender a 800 ovejas y poder atender un poco de terreno para ellas. Porque es que encima tienes que sembrar para ellas, agricultura, no solo el grano, sino para verde, para la primavera. Pero luego la leche te la van a pagar menos, y si tú haces el queso, te lo llevas tú. Cabrera y los pastores siguen a lo suyo. Pero si alguien ha retratado el paisaje rural, es sin duda Félix Cuadrado Lomas, el último representante de aquel racimo de pintores ya míticos del grupo de Simancas en Valladolid. Por cierto, localidad donde Félix vive desde 1975. Félix no solo pinta, también piensa y reflexiona y conversa como solo lo saben hacer los que tienen mucho que contar. ¿Has pintado alguna vez algo que no hayas visto con tus ojos? Yo parto siempre hay que partir de la realidad, y el que diga que no está mintiendo, porque no se puede hacer nada que desconozcas, y si no, haz la prueba. Lo decía Leonardo ya, por mucho que te quieras imaginar o hacer algo imaginado, siempre partes de algo que conoces. Félix, algunos pintores que pintan una montaña de las calizas o de las rocas, de las peñas que decías tú de León, y esas van a estar siempre ahí. Algunos pintores que pintan una catedral posiblemente siempre esté ahí. Pero tú, muchos de las cosas que has pintado ya forman parte de la historia. Seguramente. Cuando vino la concentración parcelaria, se lo decía yo a Calavia. Digo, esto Luis de las... Calavia, escritor Luis Calavia. Norte de Castilla, buen sí, médico. Que era crítico de arte, vivía en la calle donde yo vivía. Pues desaparecen las linderas y queda esto como que estás en Canadá, o hay unos campos de trigo enormes. No llegó a desaparecer, porque ni aun en la planicie. Cuando ya subes a los páramos, ya empiezan los linderones, imposible quitarlo, ¿no? Y eso es lo que te da luego esa variación cromática que tiene el paisaje, ¿no? Porque una vez hablando yo con Delibes, se lo decía, y él lo entendía también bien, porque del trigo a la cebada
o a la avena o al centeno, aun estando verde, nacido, hay una variación de verdes. Y cuando se siega, en los rastrojos, y antes de segar también, la paja que queda en el rastrojo tiene un color diferente si es de centeno, si es de avena o si es de trigo. Estando yo en la mi choza, pintando la mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Este es el medio rural, vuestra actividad está dentro del medio rural. Ahora se habla mucho del medio rural en una región como la nuestra, Castilla y León. Vosotros habéis demostrado que es viable, que podéis vivir, que podéis tener una explotación ganadera, que podéis transformar y que los vuestros se crían en el sitio donde tenéis vuestras explotaciones. ¿Cómo veis esto vosotros? Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. Nosotros estamos en el sector agrario, el sector ganadero, y por poner el ejemplo de lo que nosotros hacemos, pero no por ser ejemplo de nada ni de nadie, sino por servir quizás de correa de transmisión, de que se hagan otras cosas como la que hemos hecho nosotros, yo siempre que explico la quesería, la explico de tal manera que digo que hacemos un desarrollo integral, una hoz cerrada. En un campo que produce cosas, nuestras porque las sembramos o de otros agricultores, que a veces quedan recursos de la agricultura que se pierden, con unos animales que se llaman ovejas, que comen esos productos, se transforma en carne, que se vende, y en leche, que se hace queso. Si al final, mis hermanos y yo, y la gente que trabaja con nosotros, nos llevamos 4 duros al bolsillo al final del año, casi seguro que no nos compramos un piso en la Castellana. Lo invertimos en la zona. Nosotros hace unos años, los hermanos, hicimos unas casas nuevas, nos las hizo el constructor del pueblo. Compramos en el pueblo, compramos en la ciudad. Eso es lo que yo entiendo por desarrollo integral, fijando población y hacer que la actividad sea rentable, porque cuando no hay, no se puede gastar. Entonces tú tienes que tener tu actividad, la de pastor solo, cabrero solo, pastor y quesero o tal, pero que sea actividad rentable. Y hombre, por supuesto de todo, sentirte muy orgulloso. La dignidad es muy importante. Yo de medio rural, pues ha sido mi manera de vivir. Yo no concebía de vivir en la ciudad, yo para mí no era. Sí, por eso digo yo que el ser ganadero de ovejas o de cabras tiene un algo más, es un plus ahí. ¿Qué será? Pero, ¿esto va bien o le dais ayuda? Da la impresión que si en el medio rural y en el sector de la ganadería se hiciese lo que vosotros estáis contando, las cosas van bien. Sin embargo... Sí, pero en el sector no solo somos... las excepciones que han hecho algo que ha funcionado. El sector es muy, muy amplio y muy grande, y el sector se tiene que salvar entero. La cena continúa amigablemente. Recordamos ahora uno de los muchos monasterios, el más cidianos de toda la región, el histórico monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos. El abad Roberto nos explicaba la vinculación del monasterio con el protagonista del poema del mío Cid. Fray Roberto de la Iglesia, ese es el nombre. Eso es. Sí. Y el abad, y el padre abad, es el cargo, ¿no? También, sí. ¿De dónde es? Yo soy burgalés, de la capital mismo, nacido allí. ¿Y cuántos años en este monasterio? Pues ya van para 23 años. Nosotros somos la orden que la gente llama trapense, cistercienses de la estrecha observancia, es el nombre oficial. Y de esta orden quedan 3 monasterios en Castilla y León. Supongo que además de los feligreses que vengan al culto y a la misa, son muchos los visitantes que vienen movidos o siguiendo la huella del Cid. Pues hay mucha gente, evidentemente, que viene buscando la relación del Cid con Cardeña o... La figura del Cid, quieras que no, incluso en los últimos años es como más relevante que antes. Y este monasterio ha tenido mucha relación con el Cid desde tiempos del Cid, evidentemente, ¿no? En primer lugar está el hito de Babieca en la entrada del monasterio. En la misma portería del monasterio está una gran figura del Cid montada a caballo. Y aquí en el interior de la iglesia pues tenemos al que fue su lacayo, Gil Díaz. Y después está la capilla del Cid, que es sobre todo el lugar más cidiano por excelencia. Donde estuvo enterrado el Cid y doña Jimena durante muchos siglos, concretamente 8, y donde están parte de su familia, sus amigos, allegados, etc. También está la Torre del Cid, que llamamos así porque es del tiempo del Cid, y según la leyenda,
dice que desde una ventana de la misma, pues doña Jimena, la mujer del Cid, se despidió de él cuando se iba hacia el destierro. Y también conservamos en el interior, en el que llamamos el claustro del Cid, una lápida donde pone concretamente: aquí estuvieron los palacios del Cid hasta el año 1711. Bueno, oye, que llevamos aquí un montón de rato hablando y Eugenio ha traído unos torrenos que tienen una pinta fantástica. Y el queso. Y ese queso. Bueno, pues a ver cómo está. Hay que cuidarlo. El cabrito que está en el horno. Vale, vale. Pues venga, vamos a coger algo de aquí. El cabrito, digo que artesanal 100%, ¿no? A tu salud, que ha sido el artífice de... Muchas gracias, hombre. Tan buena pinta. Esto es salud. Los famosos torrenos. ¿Te acuerdas de comerlos con el pan y la navaja? Sí, hombre. En el campo. Y la fiambrera. Yo he llevado en la mano... Te voy a explicar. He llevado o bien la fiambrera con tortilla, el cacho de pan, la navaja, y con la otra, y algún canto. Para ir cortando las... Además, para ir cortando las pusas. ¿Pero has de borrar los tres o no? Sí, yo sí. Hablando de comida, vosotros que habéis tenido siempre tú la leche, y el cabrito, tú el cordero y la leche, y vosotros y el queso, ¿a vosotros qué os parece el que en estas Navidades... Puede haber muchas familias que igual no tengan ni un torreno ni un queso. Es pena. ¿Os preocupa a vosotros la situación de, sí, de algunos, sí, paisanos nuestros conocidos, que están pasando yo, mal? Cercanos. Qué pena. El no tener que llegue y no haya. A estas alturas, bueno, en mis tiempos, que fueras al cajón y abrieras y no hubiera pan, bueno, pero que en el siglo XXI haya familias que estén los niños sin desayunar. Pero yo cercanos, yo cercanos de mí, sobrinos nietos, vamos para poner. Esta es la otra cara de la moneda. Evidentemente, sí. Gracias a la abuela. Es dramático porque con toda la evolución que se ha dado, que hemos pasado de una economía de subsistencia de hace 80 años para acá, a una economía productiva, una economía de funcionamiento, donde, bueno, más o menos todo el mundo tendría oportunidades, debería tener oportunidades y tal, ver situaciones como la que están viendo estos últimos años es verdaderamente dramático. Y yo no sé de quién es la culpa, ¿no? O a lo mejor sí, porque es lamentable que por lo menos las primeras necesidades en algunos casos no estén cubiertas. Es para reflexionar y para rebobinar en muchos aspectos. En tu caso, tú lo habéis pasado mal. O sea, no... Mal, mal. Bueno, yo cuando empecé la escuela estaba en Pollales con mi abuela. Yo estuve en Pollales del Hoyo. Cerca de Candelera. Exacto. Y mi abuela, yo no sé si es porque tenía muchas judías. Siempre eran judías por la noche, judías a mediodía y a todas horas judías. Y yo ya la cogí un... No, odio que no vea, yo la judía no la como. Y arriba en el sobrado tenía los higos y tenía una manzanita de ahora del invierno, una manzanita pequeña. Yo iba a escondía, iba y la quitaba las manzanas o los higos y me los metía en el bolsillo. Sí, y es lo que comíamos en todo el día. De todas las maneras, era lo que tocaba. En los pueblos, yo creo que la economía en el pueblo, bueno, salvo algunas excepciones, permitía otro tipo de subsistencia distinta a la gran ciudad. En posguerra, evidentemente, las ciudades grandes pasaron muchas más necesidades que se pasaban en el pueblo, porque en el pueblo siempre había las ovejas, las vacas, el huerto, la gallina, no sé qué. Bueno, aún así se pasaron necesidades. Obrero. Pero bueno, los tres sois ganaderos, pastores y cabreras, y ¿qué grado de involucración habéis tenido desde el punto de vista social? ¿Pertenecéis a las asociaciones agrarias? ¿En tu caso? Sí, bueno, yo creo que sí, y además es fundamental. Yo creo que en la dignidad de la clase del trabajador, del pastor, del agricultor, se defiende mucho mejor si estás agrupado con alguien. No, y si los objetivos, yo he pertenecido siempre y sigo perteneciendo, no solo yo, a mí y mis hermanos, a la Unión de Campesinos de la COAG, siempre. ¿Y en tu caso, Eugenio? Mi hijo COAG y UPA. UPA. Sí. ¿Y en tu caso? Yo, Asaja, y además... ¿Es importante las asociaciones agrarias? Sí, para mí sí. Sí, la verdad que sí. ¿Las tres? Sí, sí. Asaja de los ricos. Pero creo que yo soy pobre y la verdad es que estoy muy contenta porque a mí me han ayudado y me siguen ayudando muchísimo. Exacto.
Un problema, coger el teléfono, llamarle y rápido... Sí, es fundamental, forma... es fundamental porque hay cosas que se te escapan. Tú darás cuenta que creo que los tres que estamos aquí venimos de muy abajo, y cuando digo muy abajo es de que salimos de la escuela y a trabajar. Sí, sí. O sea, y lo único que hemos hecho ha sido trabajar, y después de trabajar, seguir trabajando y hasta hoy trabajando. Pero por lo cual, hay cosas donde tú no llegas y siempre tiene que haber alguien, un estamento al que tú te fíes, de quien te fíes, de que sean como tú, pero organizados, que te echen una mano, temas subvenciones. En este caso, está claro que los tres habláis muy bien y comunicáis de maravilla. ¿A ti alguna vez te han dicho, oye, tú hablas demasiado bien para ser pastor? Sí, yo cuento una anécdota que me llamaron, en una ocasión me llamaron de la cadena SER para hacerme un reportaje, que entendían que la vida de una persona la cambia mucho el móvil. Y entonces, y me llamaron para decir a un pastor cómo había cambiado su vida el móvil. Y yo digo, pues hace mucho que lo tengo, me empecé a explicar y me dijeron, tú no nos vales. Tú no nos vales. En un programa... Hablando de la radio, a ti la radio es que te ha valido. Mucho, bueno, tú eres mucho. Una voz de la radio. Mucho, pero en una ocasión que nos dieron un premio a la Monserrat Domínguez y a mí, pues fuimos a recogerle y le habían dicho que quién era el actor. ¿Quién era el actor que hacía de pastor? Y cuando Maribel está en Bruselas y te entregan un premio y estás allí con todos los diputados, con todos los... ¿Qué pasó ese día? Bueno, pues ese día yo la verdad es que me sentí... La cabrera de Candeleda, en Bruselas. La cabrera de Candeleda en Bruselas. La primera vez que montan avión. La primera vez que además se estaba haciendo la política agraria, que estaban todos los ministros de toda la Unión Europea. Que estaban allí, que me venían, que yo tenía mi intérprete, que un encanto de niño, que cada más jovencito me lo pusieron y todo. Y me pusieron un chico de Asturias, majísimo, y yo le decía, ¿quién es ese señor que me ha saludado? Porque no lo ha entendido mi papá. Y me dice, es el ministro de Noruega. Digo, no me fastidies, si tenía que ser yo la que saludara. Dice, no, pues ha sido él a ti. ¿Y qué hizo mi cabrera? La cabrera, ¿qué hiciste allí cuando les encontraste a todos de lleno? ¿Eh? Pues yo la verdad que, bueno, fue... enorme. Además, no me quedé ni un punto de España sin saludar, porque saludé El Raso, Candeleda, Ávila, Castilla y León y España. Así que me lo dije a todo. En tu caso también te ha tocado tener delante a los ministros. Yo sí. La medalla al mérito al trabajo. Tengo la medalla al mérito agrario. Sí. Agrario, sí. Ole. Y bueno, pues allí había investigadores, había, como dices, ministros, había premiados, y hubo una pastora también. ¡Olé! ¿Tú has estado una vez en alguna universidad, en alguna charla? Sí, yo en la Universidad de Salamanca también, en la Facultad de León en alguna ocasión. Yo colaboré además con el Instituto de Cooperación Iberoamericano y estuve 4 años seguidos, yendo un mes a Argentina, a intentar colaborar o hacer que los argentinos pasaran de una oveja que es solo de carne y lana a la transformación en queso. Yo también tuve una aventura de joven. ¿También? Sí. Pero no de... No. De confesable. No, de que, sí, hombre, de querer ser emigrante. ¿Os acordáis de cuando en San Francisco, California, buscaban pastores? Ah, sí, hombre. Sí. Hubo una época que, ¿verdad? Y para Australia también. Pero yo fui para San Francisco, California. Pasé todos los exámenes. Y ya tenía casi el pasaporte. Bueno, ya. Y empezó mi padre. Pero para ser pastor, no tienes aquí bastantes ovejas. ¿Y ya tendrías alguna novieta mirando? Bueno, pero eso... No, sí. Pero... Sí, pero... ¿Eso pero, también le hizo? No. No, hombre, no. No, en serio. Bueno, di la verdad. La verdad fue esa. Mi padre, mi madre no, pero mi padre te convenció. Vamos, que para ir a guardar ovejas, y fue otro chaval de aproximadamente de mi tiempo y hecho fortuna, macho. Pues hubieras creado ha hecho fortuna, macho. Hubieras creado una escuela allí, Eugenio, ¿en serio? Ha hecho fortuna. Y tú también, hombre. Inolvidable va a ser sin duda esta conversación entre pastores. Pero damos un salto de los pastizales y nos vamos al bosque, a la morada de los serranos burgaleses. En un frondoso pinar de Quintanar de la Sierra, charlamos con Antonio Martín, un forestal de vocación y uno de los mayores defensores de la recuperación de la Real Cabaña de Carreteros. Los carreteros sí que merecían formar parte del hilo de Ariadna.
a pesar de lo duro que has trabajado por estos montes, con las yuntas de bueyes, que ha sido un trabajo duro, ¿te sigue gustando todavía? Me sigue gustando porque me ha gustado, que yo podría haber estado con un camión, pero no quise. No me cabe la menor duda que Vicente pertenece a una estirpe de hombres diferentes. He tenido la suerte de conocer yo, porque yo también nací en familia de carreteros, mi padre también tenía bueyes, y de pequeño, pero luego me marché a estudiar y vinimos aquí, nos juntamos más de 100 personas, muchos titulados, a trabajar al monte, a trabajar al desempleo. Y entonces descubrí yo mi vocación. Dije, ¿cómo habiendo sido de Quintanar nunca se me había ocurrido esto? Ser forestal. ¿Qué futuro tiene esta actividad en el bosque con las yuntas de bueyes? Pues mira, la verdad es que ya los tractores y los accesos los hemos hecho ya muy posibles porque el mundo de la madera es muy competitivo y no pueden ya los bueyes competir con... Incluso en el arrastre les han superado los caballos y los mulos porque son, ya no se necesita mover pesos, sino orografía difícil. Los bueyes tienen un futuro difícil de no ser un futuro cultural, como estamos haciendo a través de la cabaña Carreteros. Desde luego es un lujo poder hablar de la Real Cabaña de Carreteros siglos después, teniendo testimonios y ejemplos vivos. Sí, sí. Precisamente yo, como estaba aquí de forestal en el monte, veía que los carreteros se extinguían. Y cuando se celebró el quinto centenario de la Cabaña Real de Carreteros, fue fundado en 1497 por los Reyes Católicos. Pues justo en 1997 se organizaron unos actos culturales. Y viendo que el mundo de los carreteros desaparecía, decidimos refundar la Cabaña Real de Carreteros. Ya se van los pastores a la Extremadura. Bueno, quedan unos días para despedir al 2015 y recibir al 2016. Hacerme una reflexión, cada uno, de lo que ha supuesto este año, en todos los sentidos, y lo que queréis para el que venga. Pues yo la verdad que este año ha sido un año bueno, ha sido un año de muchas alegrías, ha sido un año que lo he llevado muy bien, y hombre, yo lo que pediría para el año que viene, es para el 2016, es por lo menos pues que no haya una persona, un niño, que esté pidiendo ahí un cachito pan y que vayan las cosas mejor para ese niño, para esa familia, para que no haya tanta pobreza, porque la hay. Entonces, como yo he tenido la pobreza, no quiero que otra vez el verlo, el que yo mismo lo vuelva a pasar, y lo que quiero es para toda la familia que tengan por lo menos en un día de Navidad un cachito queso, unos torreznos, un cachito pan. ¿Y a quién se lo vas a pedir? ¿Al presidente del gobierno de España, el que sea, o a la Virgen de Chilla? Pues yo se lo pediría a la Virgen de Chilla porque vamos a hacer más caso. A la Virgen de Chilla. Eugenio, ¿y tú al presidente del gobierno qué le pedirías para el próximo año? Cordura. Cordura. Y menos pla, pla, pla y más hacer. Porque no cuatro, llevaremos 12 o 14 años, promesas, y todo lo contrario de lo que anunciaron. Félix, por su año, ¿cómo lo ves? Pues mira, en el tema del plano político, yo diría, por la primera palabra que empezó Eugenio, coherencia. Y luego, a los políticos en general, porque es en general, no es... Claro. Pues tres cosas, ¿no? Ser honestos, parecerlo, y si hay alguna duda de esa honestidad, que lo puedan demostrar. Y luego, pues, yo siempre digo que en la vida hay tres cosas que son muy importantes. El amor, la familia, los amigos y poquitas cosas más. Dediquémonos a lo nuestro y la salud. La salud es muy importante, muy importante. Lo demás ya lo ponemos nosotros. Los cuatro somos de pueblo. Los pueblos están en peligro de extinción, dicen algunos analistas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos el futuro de los pueblos? Claro, aquí yo creo que la política entra en juego, porque el que está en el pueblo bastante hace con estar, intentar funcionar y progresar y que le vaya bien a él primero y a su familia después y al entorno, ¿no? Pero hay que organizar las cosas. Quiero decir, yo muchas veces viajo bastante, como dije antes, y voy a Madrid
Madrid no puede ser tan grande, no puede ser más grande. Es insoportable. Ahora sabemos que hay problemas de contaminación, problemas de movimiento, embotellamientos, cortes de tráfico. Eso es una locura. Hay que descentralizar y hay que llevar a los pueblos vida. Porque el pueblo es el territorio y en el territorio si hay vida y hay personas, se cuida el territorio. Yo creo que eso es muy importante. Y el chic de los inteligentes que están planeando por arriba y que hacen los decretos y demás, tiene que cambiar y tienen que darse cuenta que verdaderamente hay otro mundo más que el de la ciudad y que no podemos ir todos a la ciudad, ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, por poner las más grandes quizás. No pueden ser más grandes. Hay que repartir la riqueza, y hacer dignidad de la gente de los pueblos. Hay un juego que a mí me gusta mucho hacer, sobre todo porque la televisión es un arcano. Esto queda ahí, va a quedar para siempre. Y quién sabe si algún día recordaremos otra vez esta cena. Supongamos que han pasado 10 años, una década, que si Dios quiere estaremos todos aquí y nos podremos ver. ¿Qué es lo que os gustaría que ocurriese dentro de 10 años, en general? Que mis hijos tuvieran por lo menos el empleo que tienen o mejor. Que mis nietos conocerles empleados en el trabajo, en lo que les guste. El que le guste estudiar, que estudie. Y yo contemplarles y ya estar un poco retirado de... Yo ya, pues estaré con la calladica allí al sol o alguna visita. ¿Escuchado la radio? Esa no la dejo. Han pasado 10 años. ¿Qué es lo que te gustaría? Pues a mí me gustaría, en principio, yo cada día quiero mejorar mi ganadería, quiero mejorar mi todo. Y ahora lo que más me gustaría es que mis hijos siguieran ahí. Dentro de 10 años, pues el tener mi propia quesería, mis hijos trabajando conmigo. Si a ellos no les gusta, no. Si ellos, yo les doy cada día más, más y más. Que ellos no, entonces no. Y me encantaría pues que todo funcionara muy bien. Y a las personas mayores, todas esas personas que te ven, que cuando vas a una feria, van con un poquito de, como de eso, porque a lo mejor se creen como rechazados. Y a mí me encanta, a mí por lo menos las personas mayores me hacen grande. Todas las personas en general, pero la persona mayor me hace grande. Me gustaría que si alguno de los descendientes, mi hijo, que tengo uno, mis hermanos tienen alguno dos, otro tiene uno y demás, y las niñas... tirada del tema porque nosotros lo tenemos metido en el tuétano, el tema nuestro de la ganadería, de la agricultura y de la quesería, ¿no? Eso por el plano personal y el plano profesional. Y luego a nivel general, coño, pues por lo menos yo siempre echo de menos una cosa, que es la capacidad de crítica. Bueno, la salud para todo el mundo y la paz, evidentemente, pero la capacidad de crítica. El ciudadano tiene que tener capacidad de crítica y preguntarse las cosas y decir, ¿por qué esto no funciona? ¿Quién es el culpable de esto? Esa capacidad de crítica, de querer cambiar las cosas. Para bien, por supuesto. Sí. Eugenio, hubo una época en que una frase tuya se convirtió en un lema para el deporte, para el baloncesto, cuando estabas delante de aquellos jugadores que les decías que vosotros no sois altos. Yo a la rodilla llegaba. No sois altos, sois grandes. Hoy tú no eres el más mayor, pero sí el más sabio. Y no, por eso, en atención a tu edad, yo quiero que hagas un canto. No, yo... Que nos hagas un canto a los abuelos, que nos estarán viendo en este programa, a la gente que ya ha currado lo suyo. Que... Pues mira, a los abuelos ya no se les escucha. Ya no se les escucha. Te lo digo por experiencia. Yo a mi abuelo nos quedábamos así. Escuchando. Era el modelo. Escuchando. Una palabra de un abuelo, yo no es porque lo sea ya. Como la coja un chico y se le meta ahí, la tiene para toda la vida. ¿Ves lo bueno que es el queso? ¡Bueno, chico! ¡Hombre! ¡Qué falta! ¡A ver, cabrito! ¡El cabrito Maribel! Bueno, un aplauso para este cabrito. ¡Recién matado! Y hasta aquí el último programa del Arcón de este año 2015. Os esperamos cuando pase la hoja del calendario en la nueva añada. Y os dejamos en la sobremesa de una cena muy especial, donde hemos bebido los últimos sorbos de esta añada con Maribel, Félix y Eugenio. Ellos nos han recordado que los pastores y los cabreros son el último eslabón vivo de nuestro incuestionable pasado y origen pastoril.
Feliz Navidad a chicos y a grandes, a los que vivís en las ciudades y a los que custodiáis nuestra mayor riqueza cultural, los pueblos. Hasta la próxima semana.